Personas con discapacidad y familiares denunciaron la inoperancia que existe en la delegación regional del DIF, pues aseguran no existe una coordinación de dicho equipo de trabajo con la delegada Gladys Miranda Sabino. Leonardo Francisco Díaz, beneficiario del apoyo a personas con discapacidad del programa Bienestar, explicó que este sábado, que acudió al banco a recoger su tarjeta donde les es depositado el apoyo económico, le solicitaron asistiera a la oficina de la delegación regional del DIF el día miércoles. Sin embargo, no todos fueron atendidos. Supe que había que estar el sábado en el Banco Banamex para que nos hicieran entrega de la tarjeta. Dijeron que viniéramos el miércoles y el día de ayer no nos pudieron atender porque dijeron que nada más atendían hasta las 3 de la tarde y hasta el día de hoy que se presentara uno. Bueno, el día de hoy nos presentamos aquí y hasta las 9:30 estuvimos aquí sin que nadie llegara. De hecho, yo tengo entendido que aquí las oficinas se abren a las 9:00 a.m. Bueno, se presentó una chica a las 9:30. Señaló que la delegada Gladys Miranda les manifestó que ella los atendería este jueves. Sin embargo, Miranda Sabino no se presentó ya que se encontraba en el municipio de Suyaltepec. Por su parte, Leonardo Francisco, proveniente de esta ciudad, manifestó que ya con documentación en mano, la asistente Rosa Cruz Díaz le notificó que solo atenderían a cierto número de personas que provenieran de otros municipios, por lo que solicitó a las autoridades correspondientes que se coordinen en su trabajo, ya que en ningún momento les dieron a conocer un orden para ser atendidos y por el contrario los traen a las vueltas. Pero aquí están en un error ellos porque desde un principio no hay un plan de trabajo. Citan a toda la gente de las comunidades y de aquí de Tuxtepec y no pueden atender ni a uno ni a otros, ¿sí? Y mi conformidad es de que ellos presenten un plan de trabajo, que informen bien las cosas, cómo van a hacer, qué día le va a tocar a Tuxtepec, qué día le va a tocar a Chiltepec, qué día le va a tocar a otro día. Porque citan a todo mundo y no saben atender a uno nada más. Y esto parece que ando pidiendo limosna. No lo voy a dejar, porque ese es un dinero que nos pertenece a nosotros, a las personas con discapacidad. Por eso es que ando aquí. Pero si yo hubiese salido apenas de mi casa, téngalo por seguro que ya me hubiera regresado llorando, creo, por impotencia y porque nos ponen trabas. Si de por sí, estando en una silla de rueda o débil visual o X, físicamente discapacitado, es difícil. Y con esas trabas, no se vale. Por su parte, la asistente Rosa Cruz Díaz dijo que sí se avisó por medio de algunos medios de comunicación los días en que serían atendidos, negándose a abundar en el tema debido a que se dijo incapacitada para dar información, ya que eso le compete únicamente a la delegada regional. Se les ha estado avisando por los medios, o sea, mira, no te puedo revelar información porque no estoy capacitada para revelar esa información. La delegada no está porque está atendiendo un municipio. Igual, y a lo mejor ella hace su mejor esfuerzo, pero no es el trato adecuado que deberían tener, la información adecuada, porque creo que ni ella la cuenta. Con cámara de Marcia Jauregui, informó Anel Torres.